Vamos a ver la reacción hemolítica retardada por transfusión. Entonces, esto generalmente es asintomático. O sea, pues casi los pacientes no se dan cuenta cuando tienen esta reacción. Es asintomática. O si tiene síntomas, puede ser como fiebre muy leve. Fiebre leve. Y básicamente así, pues nada más fiebre leve. Un caso más severo sería pues hiperbilirrubinemia. Pero nada más eso. Hiperbilirrubinemia. Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Esto, a diferencia de la reacción hemolítica aguda por transfusión, que era por incompatibilidad del grupo ABO generalmente, esto generalmente es por incompatibilidad del antígeno RH. Entonces puede ser, por ejemplo, si es un paciente que es RH negativo, este paciente es el que recibe la sangre y el donador es RH positivo. Es incompatibilidad del antígeno RH. Clásicamente es por esto, o puede ser por otros pequeños antígenos que encontramos ahí en los glóbulos rojos. Pero clásicamente es con el antígeno RH y entonces vamos a usar este como ejemplo. Entonces, vamos a ponerlo por pasos. Vamos a ponerlo por pasos. Paso 1. Paso 1, tenemos un paciente. Paciente en este caso no tiene el antígeno, digamos que no tiene el antígeno RH, entonces es RH negativo. Paso 2, lo vamos a transfundir, lo transfundimos con glóbulos rojos de un paciente que son RH positivos. Entonces vamos a poner el escenario. Aquí está el vaso del paciente. Tenemos glóbulos rojos del paciente que no tienen el antígeno RH, no tienen el antígeno RH. Lo vamos a transfundir con sangre de un paciente que es RH positivo. Entonces lo transfundimos. Estos son los glóbulos rojos del donador y que tienen el antígeno RH. Es el antígeno RH. Entonces, ¿qué pasa? Paso 3. Vamos a tener destrucción de estos glóbulos rojos. Destrucción. Destrucción de los glóbulos rojos del donador por medio del sistema reticuloendotelial. Del sistema reticuloendotelial. Retículo endotelial que se encuentra en el vaso. Recordemos que los macrófagos que se encuentran en el vaso, entonces vamos a poner, aquí está el tracto gastrointestinal, aquí está el estómago, aquí está el duodeno, por aquí está el vaso. Entonces, el vaso tiene macrófagos. Los macrófagos que se encuentran en el sistema reticuloendotelial del vaso van a destruir a esos glóbulos rojos del donador. Y si los destruyen, pues vamos a tener hemólisis. Entonces, paso 4 viene la hemólisis. Hemólisis. Pero generalmente eso se presenta como 1 a 2 semanas después de la transfusión, en su post-transfusión. A diferencia de la reacción hemolítica aguda por transfusión, que se presentaba como dentro de las primeras 24 horas después de la transfusión, aquí no. Aquí cuando es por incompatibilidad del antígeno RH, se presenta dentro de 1 semana o 2 semanas después de la transfusión. ¿Por qué? Porque esta destrucción, porque la hemólisis de los glóbulos rojos, es lenta. Entonces, los macrófagos del sistema reticuloendotelial del vaso hacen destrucción lentamente de los glóbulos rojos y por eso se tarda en presentarse. Pero generalmente es asintomática, generalmente pues no necesitamos tratamiento para esto. No hay tratamiento para esto. Entonces, la reacción hemolítica retardada por transfusión se va a dar por incompatibilidad generalmente del antígeno RH. Entonces, va a ser un paciente RH negativo que lo transfundimos con un paciente con sangre de un paciente que es RH positivo, se reconoce como extraño a este antígeno y ¿qué pasa? Los macrófagos del sistema reticuloendotelial atacan a estos glóbulos rojos de manera lenta. Viene la hemólisis. Si hacemos hemólisis, si destruimos a los glóbulos rojos, ¿qué pasa? Se libera la hemoglobina. Se libera la hemoglobina del glóbulo rojo. Y recordemos que la hemoglobina se convierte en bilirrubina. Bilirrubina. Por eso los pacientes son generalmente asintomáticos, pero si tienen síntomas pueden tener hiperbilirrubinemia. ¿Y entonces cómo van a venir? Pueden venir con ictericia, no especialmente, pero pueden venir con ictericia. Y es todo. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos o ingenieros.